Recorremos el país. En el cantón Urdaneta de la provincia de Los Ríos, dos jóvenes murieron calcinados en un aparatoso accidente entre el vehículo en el que se movilizaban y un bus interprovincial. Ambos vehículos quedaron inservibles. Quienes transitaban a esa hora por la vía Urdaneta-Caluma captaron el momento en que los vehículos ardían en llamas. Se trataba de una pequeña furgoneta cuyos ocupantes laboraban en la instalación de internet y televisión y el bus 95 de la cooperativa Caluma. Un morador de la zona nos relató cómo presuntamente se produjo la tragedia. Muchachones que venían ahí nos avanzan a percatar de la Caluma que venía soplada. A lo que venía ellos venían saliendo y arriba en la cascada. En la estancada se le apaga el carro, le quiso dar switch y ya no les quiso prender. Se quedó apagado el carro en la vía. Se quedó apagado el carro en la vía. La Caluma venía atrás. Atrás, pero soplada. Venía rápido. Sí, venía con pasajeros, con 15 pasajeros venía la Caluma. Y lo impacta. Y lo impacta a la costilla, porque no pudo más dar switch el carro. Los vehículos quedaron completamente destruidos por las llamas. Los ocupantes de la furgoneta, Luis Velasco Mora y Aldo Álava Galarza, se calcinaron al interior del carro sin que nadie pudiera ayudarlos. Para liberar los cuerpos, personal de rescate utilizó equipo de extricación. Sí, así se gritaban, venían gritando ellos, pero no tenían cómo auxiliar. No había forma de sacarlos. No. Del micro implicado nadie resultó herido. El conductor se habría dado a la fuga. Es un carro liviano y fue arrastrado. No tuvieron tiempo ni de salir del carro. Los restos de los fallecidos fueron llevados a la morgue en Babahoyo para los trámites de ley. Desde Urdaneta en Los Ríos, informó Odette Camacho.